Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Angélica, bienvenidos nuevamente a otras bambalinas de sobre escenarios. Que pues la verdad es que otra vez, confieso, al calor y en la emoción del momento, pues que se me pasa a hacer mi intro, pero es esta. Así que este es el tras bambalinas del Murciélago que se presentó en el mes de mayo en la ciudad de Puebla con la Filarmónica 5 de mayo. Y bueno, un gran elenco, ya lo irán viendo aquí a lo largo del tras bambalinas. Mi agradecimiento total para todos ellos, que fueron como siempre muy, muy accesibles. A la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, gracias por permitirme documentar este proceso. Y pues es un honor siempre, siempre, siempre estar presente en una producción donde está dirigiendo el maestro Fernando Lozano. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo que se suscriban al canal si no lo han hecho, que me regalen un like, que compartan el video si les gustó. Y bueno, ahorita estamos editando, disfrútenlo. El murciélago. Bueno, estamos con una gran figura de la cultura, de la música, de la vida artística en México, que es el maestro Polo Falcón. Es un honor. Muchas gracias por concedernos estas palabras, maestro. No, el honor es para mí la alegría de volver a compartir un proyecto más que ahora pues nos ocupamos del Murciélago, una opereta pues del maestro Strauss, que es una gloria, es una delicia y estoy muy feliz con este elenco que se logró conformar porque, bueno, es un elenco completamente juvenil de chicos triunfadores que no son promesas, son realidades ya en el mundo de toda esta lírica y son chicos que tienen desde hace mucho tiempo trabajando conmigo y hoy me da muchísimo gusto y es un gran orgullo para mí tenerlos en este elenco 100% juvenil. ¿Cuál fue, digamos, el acercamiento que tuvo usted a esta obra, a esta puesta en Esta obra ha particular? sido muy cercana a mí desde mis inicios, en mi muy lejana infancia yo ya estaba haciendo esta obra. Y bueno, tuve la suerte y el privilegio de haber compartido el escenario cuando yo era niño con grandes figuras de la época de México, por ahí de los 60, donde pues estos personajes eran interpretados por Cristina Ortega, Jorge Lagunes padre, Graciela Orozco, Salvador Magaña, José Luis Saldaña, o sea, grandes figuras. Y bueno, pues ahora que el maestro Fernando Lozano, que es un incansable promotor de la cultura y que con la Orquesta 5 de Mayo está haciendo una labor que muchas veces ni en la capital se hace, y tener el privilegio de hacer aquí en Puebla esa continuidad de montajes de ópera, zarzuela, obras sinfónicas. Y bueno, pues ahora que nos dedicamos, después de que la última montaje que hicimos aquí con el maestro fue La Viuda Alegre, empezamos a planear este murciélago y ha sido una gozada el ver el resultado de tan exitoso. Una obra compleja, difícil, pero pues con el entusiasmo y el talento de todos y cada uno que intervienen en este montaje, tenemos la satisfacción de haber logrado en muy pocos días un montaje, creo yo, de muy buen nivel. Me tiene muy satisfecho. ¿Cuál es el reto para usted como director de escena, que es en este momento, de presentar una obra como esta, que bueno, veo que lo está abordando de una forma tradicional, ¿no? Por los vestuarios que va a usar. Así es, correcto. Yo siempre mis montajes, tú me conoces, son apegados a una manera tradicional por respeto a los autores. Y porque considero que estas obras son clásicas y han sabido sobrepasar el tiempo y la distancia precisamente por la pureza de sus montajes. Entonces, sacar una obra de contexto no es mi estilo. Lo estamos haciendo en la obra que debe suceder, con los vestuarios y las características que la obra demanda. Y eso le da un plus al montaje, ¿no? Porque es un agasajo ver a todos los chicos del coro cómo se transforman en grandes damas y caballeros de esos palacios de la época donde floreció la opereta, que fue a principios del siglo XIX. Maestro, pues muchísimas gracias por estas palabras y bueno, pues seguimos como siempre muy atentos a su trabajo. Gracias por hacerlo y estamos en contacto. Estamos con el maestro Fernando Lozano, es el director de la Filarmónica 5 de Mayo. Es un honor, maestro, tenerlo aquí. Muchísimas gracias.
Y pues solo preguntarle sobre esta apuesta, los retos que implica para como director, o los gozos que implica para usted haber puesto esta obra. Yo creo que es un gran reto, porque es muy difícil esta pelea. Muy difícil para la orquesta, muy difícil para los cantantes, para el coro, para mí. Pero es un reto que agarramos con mucho entusiasmo y lo hacemos con mucho entusiasmo. Bueno, le ha gustado a la gente y creo que ha sido un éxito. Esto forma parte de la actividad de la Filarmónica 5 de Mayo. Hacemos operetas, zarzuela, ópera, ballet, conciertos didácticos y ahí pasamos la vida. Para usted, ¿qué retos implica trabajar con la orquesta cuando hay movimiento escénico y comparado con cuando son obras de concierto? Bueno, siempre son circunstancias menos fáciles porque están allá, pero no porque estén allá, sino porque todos los que están allá están cantando de memoria. Entonces uno tiene que estar pendiente de cuidarlos, darles las entradas, de acompañarlos, de no forzarlos. Y bueno, pues eso es una actividad diferente que tener a la orquesta aquí sentadita viendo sus papeles. Pero lo hacemos con gran entusiasmo. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas palabras y pues mucho éxito. Gracias. Pues esperamos que les guste. Bueno, estamos aquí con Jessica Arévalo, soprano, que está participando en el Murciélago. Jessica, gracias porque te podemos interrumpir un poquito. No hay problema. Al contrario, muchas gracias por la entrevista. Oye, platícanos de tu personaje en el Murciélago, por favor. Pues mira, Rosalinda es la esposa de Gabriel Einstein, y pero tiene hace 4 años comenzó un amorío con un tenor. Pues la vez que los tenores nos roban el corazón a veces, ¿no? comenzó un amorío con un tenor y ahí comienza el enredo porque él llega a visitarla, porque su marido está por cumplir una condena de 8 días de prisión, y entonces ella aprovecha esa oportunidad y le dice a Alfredo que pase a visitarla para quedar, pues no quedarse sola, ¿no? Esas 8 noches. Pero antes de que se vaya Gabriela a cumplir su sentencia, Falke, que es otro de los personajes principales, le comenta de una fiesta, porque Falke se quiere vengar de una hazaña que que Gabriel le jugó hace muchos años, que lo vistió de murciélago y lo dejó borracho y abandonado, ¿no? Entonces planea toda esta venganza para la redundancia, vengarse de Gabriel. Entonces Rosalinda aquí juega el papel de pues la esposa que supuestamente es como muy decente y muy tranquila y todo, pero tiene su amorío, ¿no? Por ahí. Entonces, hay una escena muy chistosa, que es donde ella ya por fin está con Alfredo, que es su amante, y que supuestamente ella piensa que Gabriel ya se fue a prisión. Y llega la policía por Gabriel, entonces piensan que Alfredo, que es el que está con ella, es en realidad Gabriel, y se lo llevan preso. Entonces ella tiene que descubrir cómo hacer para tapar esto y que Gabriel no se entere que él estuvo en su casa en la noche en la que lo arrestaron supuestamente siendo Gabriel. Entonces es un enredo así padrísimo y hay muchas historias muy, muy cortas y muy peculiares. Que se enlazan. Ajá, exactamente. ¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje? Bueno, aquí, la verdad es que lo que ella canta es impresionantemente demandante y es muy complicado, y es uno de los retos más grandes, ¿no? O sea, ligar la dificultad vocal con crear un personaje muy chistoso y que al mismo tiempo que no sea como un personaje que caiga gordo, ¿no? Porque pues dices tú, ay, la mujer que anda engañando y así. Entonces tienes que crear esta cosa como de una atmósfera que la veas como pues la chistosa, ¿no? Como la señora ama de casa que no puede nada más quedarse siendo ama de casa, sino que tiene que buscar aventuras y todo esto. Entonces, yo creo que lo que más me gusta es eso, como la personalidad que ella tiene de
siempre ser el centro de atención y llamar y estar así como súper grandilocuente todo el tiempo, ¿no? Entonces me encanta, la verdad es que me fascina el personaje. Ok, Jessica, pues muchas gracias. ¿Nos quieres decir tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla? Sí, claro, pues en Instagram estoy como Jessica Arévalo, igual en el Facebook me encuentran siempre como Jessica Arévalo, nada más que Jessica es con K. Perfecto, pues muchas gracias, Jessica, y no, pues toy. Gracias. Encontramos con el maestro Andrés Carrillo Tenor, quien también participa en el Murciélago. Gracias, maestro, por estas palabras. Gracias. Minutititos antes de entrar a escena. ¿Nos quieres platicar de tu personaje? Pues creo que es el personaje más divertido que me ha tocado hacer hasta la fecha. Es la primera vez que me toca hacer comedia como tal, entre diálogo y cantado. Es un personaje un poquito soberbio, medio ojo alegre. Y casualmente es la víctima de todo el enredo del murciélago, pero justo en eso radica lo chistoso, ¿no?, del personaje, que todo está sucediendo a su alrededor y él no sé, ni siquiera se da cuenta. ¿Y fue un reto participar en alguna cosa así chistosa, como dices, cómica? Para mí sí, porque esto, bueno, por la tesitura, estoy acostumbrado a hacer papeles como de tenores más románticos. Difícilmente hacemos cosas chistosas. Y sí fue un reto porque me gusta mucho la comedia, pero no me gusta hacer chistes. Okay. Entonces, encontrar el equilibrio de hacer un chiste, de hacer que la gente se ría de manera seria, o sea, sin caer en un clown, ajá, es complicado. Bueno, al menos para mí es complicado. Sí, o si caer en el chiste fácil, lo anunciado. Sí, o corriente, ¿no? Entonces, ajá, creo que sí, sí ha sido difícil. Pero yo me estoy divirtiendo muchísimo y creo que entre más nos divertimos nosotros, la gente se divierte más. Exactamente. Se contagia. ¿Nos quieres decir tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla? Andrés Carrillo en Facebook. Búsquenme por ahí la página. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos ahorita. Esta es la sección donde el coro se está preparando. ¿Cómo ven? Ahí tienen todos los vestuarios, las pelucas. Faltan 20 minutos para que empiece la función, entonces ahorita ya está todo mundo corriendo. Sombra aquí, sombra allá. Maquíllate, maquíllate. Ay, Rodri. Estás arruinando la tono maravillosa. Ya viste. Muy bien. Estamos con Benito Rodríguez Tenor, que también está participando en el Murciélago. Muchas gracias, maestro, por concedernos estas palabras. No, gracias a ustedes. Oye, ¿nos puedes platicar un poco de tu personaje? Claro, bueno, mi personaje es Alfredo, es un cantante, un tenor, que prácticamente pues le baja el mandado a Gabriel, que es otro tenor. Entonces pues a mí me gusta su esposa y voy y le canto y la enamoro con el canto y prácticamente soy el amante. Ok. Así es. Cuéntanos algo, ¿tiene algún reto especial para ti participar en esta apuesta, hacer este personaje? Claro, mira, cada papel siempre que en el que estamos siempre implica un nuevo reto, ¿no? Si no es vocal, es actoral, entonces siempre hay diferentes retos que tenemos que superar y hacer, ¿no? Para cumplir obviamente con el papel, ¿no? En este caso hacer un papel cómico y eso sí, tú ya así lo has es, hecho es un papel cómico que no, a final de cuentas no me había tocado hacer
Soy Bruno y bueno, pues aquí el maestro Polo Falcón que me dio la oportunidad de participar aquí. Ok, ¿nos quieres decir tus redes sociales para incluirlas aquí, ponerlas en la pantalla? Claro que sí, pues bueno, es en mi Facebook estoy como Benito Rodríguez y en Instagram es Benito Tenor. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Soy Toy Toy Toy. Gracias. Ahora estamos con Mónica Covarrubias, soprano, quien también participa en esta apuesta del murciélago. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Y pues si nos quieres platicar de tu participación en esta obra, ¿qué retos te implicó? ¿Qué es lo que te gusta de tu personaje? ¿Qué personaje interpretas? Mi personaje es Adela. Dentro de la trama es la sirvienta de Rosalinda. Y bueno, ella es muy pícara y es muy... coqueta y además, bueno, tiene como grandes aspiraciones en lugar de solo quedarse siendo una simple sirvienta. Entonces, pues ahora sí que dentro de la trama lo que hace es engañar a su patrona con una mentira piadosa para que dé permiso de salir y ella consigue el permiso y le roba a su patrona ropa y para que ella se pueda hacer pasar por una dama de sociedad. Y entonces vienen una serie de aventuras muy, muy divertidas. Pues en donde al final, bueno, como en todas las obras, siempre se descubre la verdad, pero todos terminan felices, ¿no? Eso es como lo que hace mi personaje. Y bueno, en cuestión de qué retos me implicó, pues la verdad es que sí me implicó bastantito esfuerzo, porque el personaje canta bastante y pues canta... De hecho, canta tres arias ella sola y sí es como pues más pesado, ¿no? A mí me gusta mucho hacer ensambles, me gusta mucho empastarme con los demás y todo, pero el hecho de que este personaje tuviera más participaciones de solista es como... Fue un poquito más pues difícil concentrarme y todo, ¿no? Y además de que, bueno, desafortunadamente yo días anteriores me enfermé y tuve pues este estrés de no poder llegar bien a las notas, no poder dar el máximo, ¿no? Pero bueno, finalmente, y gracias a Dios, pues ya estoy bien, ya estoy mejor. Entonces, pues pudimos dar el viernes una buena función y esperamos que esta función también nos salga maravillosa. Muchas gracias, Mónica. ¿Nos quieres decir tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla? En Facebook y igual en Instagram me encuentran como Moni Coffee. Así como se escucha, Moni con I latina y Coffee con una sola F y una sola E. Ok, en Instagram y en Facebook. Ah, igual. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Mónica. Gracias. Aquí tenemos a Joel. En plena Luis, que es en plena acción, súper meticuloso siempre con el vestuario. Si algo tiene mi querido Joel, es que es muy profesional, muy meticuloso siempre. El moño siempre tiene que quedar como él quiere que quede. Bueno, ahora nos encontramos con Joel Ruiz, quien nada más se encargó del vestuario del murciélago. Gracias, Joel, por estos minutos. ¿Nos quieres platicar un poco de qué fue lo que se hizo aquí en cuanto a vestuario? ¿Qué es lo que me hizo estar en este proyecto? En este proyecto, bueno, en este proyecto yo con el señor Falcón tengo trabajando un poquito, nada más como 25 años. Y pues yo empecé en su compañía como bailarín y haciendo cosas así en el escenario. Y pues después de tanto tiempo pues me ha llevado a esto, a coordinar, ser coordinador escénico de todas sus producciones y pues encargarme de todo lo que se necesita, que no haga falta nada en el escenario, que vayan como debe de ser, que esté todo lo que deba de estar y que no falte absolutamente nada. Y en cuanto al murciélago, ¿cuál fue tu reto? ¿Qué fue lo que hiciste? El reto en el murciélago, pues realmente el reto es que salga como debe de salir, que los chavos, el coro y los solistas pues estén impecables, que sean como deben de ser, no inventarnos nada, sino que esté todo apegado
a lo que es realmente el concepto de la puesta en escena. A mí me impresiona siempre cómo eres meticuloso con tu trabajo, te fijas en cada detalle, estás al pendiente de todo. Pues yo creo que es lo que me lleva a la experiencia escénica a aquí atrás a hacer ese tipo de cuestiones, porque tengo conciencia de que no se debe de ver mal ni una pestaña, ni un pelo, ni un moño, como dijiste, maestra. Y pues estoy siempre al pendiente de que sean impecables todos, aún así sea el mejor solista, el primer solista y hasta la gente del coro, el que menos participe, debe de salir como debe estar. Bueno, pues no hay muchas, de otra. En el escenario, como decimos, que esté todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que esté. Pues de verdad, felicidades, esta puesta estuvo increíble. Y bueno, aquí se ven algunas imágenes de la constancia de tu trabajo. Y si nos quieres decir tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla. Pues las redes sociales, yo aparezco como Joel Ruiz en Facebook, no manejo ninguna otra cuestión. Y pues ahí estaremos siempre comunicándonos a través de eso y viendo mis comentarios, siempre comentando de la mejor manera trabajo, maestra, que lo sigo siempre. Ay, gracias. Y y de todas las puestas en escenas de todos los amigos que siempre aquí nos volvemos a encontrar en una o en otra, siempre estamos los mismos. Entonces, ahí lo seguimos y siempre al pendiente de todo lo que hago. Pues muchísimas gracias, Joel. Tu trabajo se nota muchísimo y felicidades. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Qué bueno que viniste a vernos. Hasta la cocina. ¿Nos pueden decir su nombre, maestros? Hola, yo soy Omar Lara. Yo soy Rubén Berroeta. Andrés Carrillo. Muchísimas gracias. ¿Me pueden platicar sobre sus personajes? Bueno, ya están casi que listos, ¿verdad? Sí, ya me meto. ¿Todavía faltan muchos toques al vestuario? Algo así. Ok, Omar, ¿nos puedes platicar un poquito de tu personaje? Sí, bueno, pues mi personaje es el Dr. Falque, el Dr. Murciélago también. Y básicamente toda la obra trata sobre un plan medio maquiavélico que organizó para vengarme del tenor que ya se acaba de ir, de Eisenstein. Pues es un personaje genial porque es el que está como manipulando todos los hilos y increíble. ¿Qué es lo que te gustó de hacer ese personaje? Lo que me gusta de ese personaje, bueno, pues que la... se desenvuelve de acuerdo a los planes que yo tengo. Claro, por supuesto, estos planes no podrían ser posibles sin el príncipe Orlovsky, que es el que me ayuda para maquinar toda esta venganza, que es fantástica. Ok. Y es lo que más me gustó del personaje. Este personaje no es dramático. No, para nada. Es un personaje cómico. Y fíjate que vocalmente es bastante exigente, porque la opereta, al menos la opereta alemana, tiende a ser bastante aguda, un poquito como la zarzuela. Entonces, yo canto papeles más belcantistas, un poquito estoy empezando a cantar Verdi y todo esto que es mucho más central. Es agudo, pero de otra manera. Ajá. Y aquí todo el tiempo está en el registro un poquito incómodo, en el paso de la voz. Entonces, ha sido un reto vocal muy interesante, pero de que el carácter es completamente cómico, ligero, brillante, juvenil, ¿no? ¿Y qué, para ti, qué está más cómodo, qué te gusta más o qué te implica hacer algo dramático y hacer algo cómico? Bueno, es diferente, ¿no? Porque lo dramático requiere un entrenamiento vocal diferente, un pensamiento teatral muy diverso. Sin embargo, yo creo que es un poquito más fácil hacer todo eso, porque el colchón musical que nos regalan autores como Verdi, Puccini, los Donizetti serios, los Rossinis también serios. Bellini no tenía oportunidad de cantar una ópera solamente, ¿no? Pero para mí es un poco más sencillo todo esto, porque se trata más de la voz. La voz es la que actúa, la que da el carácter. Y en cambio aquí, la gran diferencia es que uno entra y habla. Y presenta al personaje hablando con su voz. Uh-huh. Nada de impostar la voz, no, habla y ta, ta, ta. Y de repente, pum, conectar eso con el número musical, que sí es muy jocoso, muy brillante, muy así, pero
es bastante complicadito. O sea, no soy el único que lo dice, ¿eh? Yo llegué al primer ensayo y dije, oigan, esto está difícil, en serio. Y todos me dijeron lo mismo. Sí, está muy tirante, está muy agudo, está difícil y uno tiene que cantarlo pareciendo que está muy cómodo. Ok, pues muchas gracias, Omar. Me gusta preguntar esto porque obviamente uno los ve en el escenario y dice, bueno, se ve que les sale facilísimo, sí, y que... Ojalá. Pues muchas gracias, Omar. ¿Me dices tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla? Sí, bueno, mi Instagram es Omar-AOLG, que son mis iniciales. Mi Twitter también, pero no lo uso mucho. Y mi Facebook me pueden encontrar como Omar Lan. Muchísimas gracias, Omar. No, gracias a ti. Aquí estamos ya con alguien que ya ha formado parte de la familia Sobre Escenarios. Muchas gracias, nuestro querido Rubén Berroeta. ¡Ay! Y pues me llama la atención porque justo en la entrevista que nos concediste y que pueden encontrar en este canal, tú me comentabas que este es tu personaje favorito. Sí, es un personaje que siempre quise hacer y llevo planeándolo ya casi 3 años. Primero lo canté en el Morelia en 2016. Y luego lo canté con el maestro Linus Lerner en el Festival de Ópera de San Luis. Y esta es la primera vez que lo hago de manera profesional. Entonces estoy muy, muy, muy emocionado. Es un elenco increíble. Todos mis colegas cantan de una manera impresionante. Y pues, qué mejor estar cobijado del maestro Falcón, ¿no? Es un gran director de escena. Se sabe la ópera así, de memoria. Y sabe en qué momento sí, en qué momento no. Que es prudente de tu personaje, que no. Fue muy divertido trabajar con él y estuve muy a gusto con todo el equipo. Mis colegas fueron increíbles conmigo, se portaron súper lindos. Y bueno, el maestro Lozano es un gran director y bueno, esta orquesta que suena impresionante. Pues sí, me siento muy feliz. Me siento muy, muy feliz de estar. Felicidades, Rubén. Ay, perdón que me estoy maquillando. No, este es el chiste de meternos aquí hasta la cocina, sí, para ver, está increíble, ver la verdad de cómo luce Rubén Berroeta antes de maquillarse. Para que vean que él se ve así por todo eso que el se pone. Antes y después, ¿no? ¿Por qué es tu personaje favorito, Rubén? Porque justo es un personaje que yo no podría cantar de manera escolástica. Ajá. Pero por las características del personaje, algunos directores de escena se lanzan a pedir contratenores. Entonces yo quise arriesgarme un poco a poner el papel y pues está surtiendo efecto. Y también es algo que me gusta, ¿no? Me gusta mucho este periodo. Y es difícil encontrar un poquito papeles que podrían cantar contratenores. Un amigo mío, contratenor que vive en Ucrania, me dijo de 2 óperas. No me acuerdo ahorita de los nombres, pero son de compositores rusos. Y ellos también tienen personajes como tipo contratenores que pueden hacer estos papeles, ¿no? Ya en música más romántica. Y pues justo por eso me gusta, porque es música más, más casi llegando al siglo XX. Y se me hace más interesante, porque bueno, también me gusta el barroco, pero sin embargo yo soy un contratenor que me gusta mucho más cantar clásico, romántico, ya más ópera, ¿no? Y es un poco complicado encontrar un papel, pero creo que este es un personaje que me queda bien y que ya llevo estudiado muchos años, ¿no? Y ahorita el reto fue cantarlo en español todo, no nada más los diálogos, sino también lo cantado, ¿no? Que es complicado porque ya es otra sonoridad, ¿no? Pero bueno, esto es muy usual, hasta en el Metropolitan lo hacen. Ellos cantan las óperas en inglés, ¿no? Muchas veces, La Flauta Mágica en inglés, que yo me acuerdo, ¿no? Pero sí lo hacen muy constantemente en los idiomas a donde vas, ¿no? La gente aquí en Puebla se divierte mucho, la función del viernes se la pasaron increíble. Y pues esperemos que también se la pasen. Pues muchas gracias, Rubén. Repítenos tus redes sociales, por favor.
Solamente tengo YouTube y mi página de Facebook. YouTube estoy como Rubén Berroeta Bueno, y en este en la fanpage de Facebook es Rubén Berroeta Bueno Contratenor. Okay. Denle like. Muchas felicidades. Gracias, por cumplir tu sueño con este personaje. Gracias, gracias, qué linda. Muchas gracias. Platícanos un poquito qué personaje vas a hacer aquí en El Murciélago. Bueno, a mí me toca hacer un personaje muy pequeño, pero como dice un dicho popular, chiquito pero picoso. Hago el abogado, Blin, que es un personaje muy simpático, muy cómico, es un... valga, es ciego, pero es el imbécil del abogado, que así lo dice en toda la obra, el que hace que el señor Einstein tenga una condena de 8 días. Ok, platícanos qué te gusta de tu personaje y qué retos implicó para ti. Pues, ¿qué me gusta? Me gusta que es divertido, que es breve, pero que tiene algún... tiene reto musical, porque hay que decir muchas cosas muy rápidamente. Y valga, que es como salir uno que es tenor de la pose de yo soy el príncipe, y véanme, y aquí estoy, a tener que salir todo encorvado, tartamudear, salir con una calva, salir con una peluca blanca, y es como completamente diferente al prototipo o a lo que uno sueña cantar cuando eres tenor. Ok, Ricardo, pues muchas gracias. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para ponerlas aquí en la pantalla? Mis redes sociales, Ricardo Calderón Tenor, ahí me encuentran en Facebook, igual Ricardo Calderón Tenor en Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, ya viendo a Ricardo Calderón con todo su vestuario completo, se nos ocurrió preguntarle qué onda con esos lentes. ¿Puedes ver algo? No veo nada. Bueno, veo muy poco, veo todo borroso. Y valga, es muy divertido porque... ¿Cómo le haces en el escenario? Pues de entrada la verdad es que no veo al director. Entonces tiene uno que aprender y estar muy alerta. Y mi maña es como si veo de cerca, le leo los labios a mis compañeros en la escena para saber qué pasa. Leyendo los labios, o sea... Así es. Todo lo que tienen que hacer ustedes allá arriba por la obra y por lograr una apuesta como esta. Así es. Pues bravísimo, Ricardo. Gracias. Joel, como les digo, siempre súper meticuloso. Ya vio algo que no le gustó 11, y lo 5. Está corrigiendo. Ya. Con Ivonne Robles Gil, quien es la coreógrafa de la compañía de danza Antoinette, que es el ballet que participa ahora en esta apuesta del Murciélago. Muchas gracias, Ivonne, por estas palabras. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de participar. Esta es la 10ª vez que participamos en una ópera con la Filarmónica 5 de Mayo y con el maestro Leopoldo Falcón. Ok, y dinos qué fue ahora tu propuesta con el ballet para participar en esta obra, cómo los integraste, cuál es el papel del ballet. Bueno, el ballet actúa en el segundo acto, son 3 actos, nosotros actuamos en el segundo acto, en todo lo que es la fiesta, con todo lo que son las mímicas, el performance, bailamos una polka que se llama La Carmela, y también un vals. ¿Qué retos implica para una coreógrafa preparar un ballet que va a estar interactuando con actores, con cantantes?
Pues siempre es un reto. Es un reto poder ensamblar todo el trabajo, pero realmente llevamos muchos años haciéndolo. Hemos hecho 10 óperas juntos, entonces ya somos una familia. Somos un gran equipo y cada quien trabaja en su área, y eso es lo bonito, ¿no? Que podemos, yo reforzando la parte del baile, del ballet, Polo en la parte de las escenas, el maestro Fernando con la orquesta, con la música, la maestra Magda Rey y la maestra Ruth en la parte del coro. Entonces cada quien en su área estábamos trabajando, y ensamblar es maravilloso. Ver el resultado del trabajo es maravilloso. Ok, ¿nos quieres decir las redes sociales del ballet o...? Sí, estamos en Facebook como Compañía de Danza Antoinette, o como Ivonne Robles Gil, y es www.compañiadedanzaantoinette.com. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí concluye este Tras Bambalinas de la producción del Murciélago. Espero que les haya gustado. Le agradezco muchísimo su apoyo a todos los que nos ayudaron a hacer este video. A Rubén Berroeta, a Polo Falcón, el maestro Polo Falcón, a Joel Ruiz y a Ricardo Calderón. Y bueno, y a todo el elenco por haber colaborado para este video. Les recuerdo que le den like si les gustó, que se suscriban al canal y que nos ayuden a compartir. Nos vemos en la próxima.